Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo video para el canal. En este video te voy a enseñar qué robot, qué armas comprar para este 2024. Así es, chicos. Bien, como ya saben, esta es mi cuenta principal. También los que saben ya vieron mis videos de cómo funciona la categoría. No voy a estar explicando eso, ya tiene un video dedicado de categorías. Pero vamos a hablar sobre armas, robot y todo, absolutamente todo, ¿ok? Primero vamos a ir, ¿está? Por el inventario y vamos a la parte de robot. Vamos a ponerlo en atacante, explorador, tanque y apoyo, dependiendo de sus funciones, ¿ok? Bien. Me voy a ahorrar de decirles una cosa. Los robots que tienen 16 de energía, me voy a ahorrar no mencionarlos porque no son unos robots que valgan la pena. ¿Por qué? Porque a tener 16 de energía al máximo, literalmente, chicos, es un robot débil, ya que solamente tienen la capacidad para colocarse, pues, o dos armas ligeras o solamente una pesada. Lo cual, chicos, no. Hay mejores robots, lamentablemente, pues, es así. Así que solamente voy a mencionar los robots que tienen 24 de energía y 32 de energía, ¿ok? Al máximo. Bien, chicos, primero tenemos a Paragon. Paragon, a pesar que es un robot que está inicial, es un robot que no tiene en sí la habilidad, que podríamos decir la palabra habilidoso, no es Paragon. Sí es cierto que tiene 32 de energía, es fácil de subirlo de nivel, pero no, chicos. La verdad que no es un robot recomendable, más no hace absolutamente nada en... Solamente te sirve para tenerlo en principio o utilizarlo, pero literal, chicos, no te funciona para nada Paragon. Tenemos a Stalker. Sí, Stalker es un buen robot para comenzar en lo que es Mecha Arena. Sí es cierto que cuando llegas a 9K de Hangar, lo cual... Este robot se vuelve como débil, pero más que nada por lo que hace su habilidad, que pues por activarlo pues es fácil matarlo, a su vez recupera un poquitito de vida. Pero chicos, quiero decirles que ya a 9K, a 10K, a 11K o a 13K de hangar, literalmente te disparan con un solo proyectil y te matan. Entonces cuestión de que Stalker lo matan muy seguido. Lo único que te puede servir es cuando estás comenzando, puedes utilizarle cualquier tipo de arma, de tanto de corta distancia, larga o aérea o lo que vos quieras. Pero cuando ya tenés a 9K, pues solamente te puede servir con Elirac, Javelin, artillería, francotirador o si no, pues las Dislaucher. Pero hasta ahí, chicos, ¿ok? No es recomendable cuerpo a cuerpo con Stalker. Tenemos a Guardián, ¿ok? Guardián es un robot de 32 de energía, lo cual que es fácil de subir porque es un robot tipo raro. Sé que muchos de ustedes van a decir que pues Guardián no funciona, que pues Guardián por ser raro, acá no importa si es raro, épico o legendario. Lo que son legendarios muchos son malos, como son algunos de épicos o raro y literalmente parecen legendarios. Pero más que nada porque tiene mucho más estrategia en sí por su habilidad que tiene y pues es habilidoso, ¿ok? Y Guardián es uno de esos. Guardián es un robot que hackea, lo cual... Literalmente, chicos, contrarresta a cualquier robot. Es decir, vos hackeas cualquier robot y chao. O sea, perdió la habilidad y Guardián sigue atacando como siempre y como buen robot que es. Así que sí vale la pena. Es un robot que es fácil de subirlo a 32 de energía y a su vez los planos es muy fácil de conseguir. Bien, tenemos a Panther. Panther hace poco fue bufeado. Es decir, lo subieron de categoría a raro a épico y sigo diciendo que sigue pareciéndose más legendario que otra cosa. Literal, chicos. Se parece más legendario que otra cosa. No lo puedo decir otra cosa que es eso. ¿Qué puedo decir sobre Panther? Es un robot de 32 de energía, lo cual que está impresionante. Es un robot que tiene escudo. Como ya he dicho en Mecha Arena en otras veces, lo que robot que tenga escudo, pues es el top de lo top. Es decir, es el mejor robot que hay para jugar en partidas. Utilizar un robot con escudos es literalmente como ganar una partida. Solamente tener que saberlo utilizar. Y a su vez, el Panther es un robot que puede hacer varias estrategias diferentes. Puedes ponerle cualquier tipo de armamento y sigue funcionando excelente.
La verdad que es un robot muy recomendable hasta para subirlo de nivel. Tenemos a Redok. Bueno, Redok es un robot de pues legendario, 32 energía también. No es un robot bueno, tiene poca vida, es lento, es fácil matarlo. La verdad, chicos, es un robot que no lo recomiendo ni aquí a China. Pero bueno, aviso, esto es mi opinión y espero que pues comprendan mi opinión. Ojo, pueden comentar aquí abajo si le gustó a Redok, si le gusta a Redok, sí o no. Para mí es un robot que es literalmente como un fraude. ¿Por qué? Porque su habilidad hace poco daño. Lo único que funciona en su habilidad es el estasis. Lamentablemente mucho no le vaya a gustar, pero para mí es un robot que en vez de legendario tendría que ser un robot raro, porque la verdad que es malísimo, malísimo. Es tan lento que lo puede matar rápidamente. Así es, chicos. Gastecrash. Bueno, Gastecrash es un robot bueno, no está roto. Gastecrash es un robot que te puede ayudar por su habilidad. Si te puedes subirlo literalmente al máximo. Literalmente lo puedes subir al máximo. Tiene 32 de energía, tiene buena velocidad de 21 km por hora. Tiene buena capacidad de vida. Tiene una habilidad que pues tiene como dos tipos de habilidades, lo cual eso es algo bueno. Pero chicos, quiero decirles y quiero avisarles, este robot solamente te va a funcionar si ustedes juegan con jugadores reales. ¿Por qué? Porque si ustedes juegan con robot, con bots en el campo de batalla, literalmente no vas a hacer lo que vos tenés que hacer con el robot. El robot es un anti, así como voy a decir, chicos, un anti camper. Es decir, el robot que está escondido perfectamente le puedes hacer daño por su forma de tener la habilidad. Pero hoy en día, pues, a tener bots, pues es un robot que pues está bueno. A veces funciona, a veces no. Pero literalmente falta jugadores reales para poder utilizarle Gastecrash. Tenemos Scorpion. Scorpion es un robot que es rápido, tiene poca vida. Y la habilidad que tiene como una javelin, literalmente hace poco daño. ¿Ok? Sí es cierto que está bueno la habilidad que pues no señala lo que es al enemigo, no le avisa que vos lo estás apuntando con la javelin, con la su habilidad. Pero chicos, si ustedes ponen unas Elirac o una javelin, ya eso se rompe y literalmente la avisa a los enemigos cuando estás apuntando con las Elirac o la javelin. Lo cual pues es un arma que en su habilidad hace poco daño, lo cual eso es algo malo, pero sí es cierto que es rápido y eso está bueno. Lo único que no lo recomiendo tanto, es un robot que está bastante bien, pues lo pueden utilizar, pues claro, como un quinto robot, un cuarto, pero no es un robot meta, no es un mal robot, solamente que está ahí y te puede ayudar en algunas ocasiones. Acuérdense de los mapas, las armas de guiadas o armas aéreas, como yo le digo, pues donde hay mapas con techo o obstáculos, literalmente no funciona. Y pues Scorpion tiene una habilidad que tiene un arma aérea, lo cual pues un 50% de mapas no le va a funcionar para nada. Tenemos acá a Onix, que es una algo parecido como Scorpion, pero lo único que tiene es que su habilidad tiene unos misiles que va directamente al enemigo. Y te digo, chicos, que hace muchísimo daño. Tiene 32 de energía, tiene una velocidad pues promedio, está bien, 18 km por hora. Tiene mucha vida, tiene capacidad de 32 de energía. Es bueno para lo que es francotirador, chicos. Es literalmente muy bueno para lo que es francotirador. Puedes ponerle también las D-Launcher, le puedes poner lo que ustedes quieran. Pero la habilidad que tienen, chicos, literalmente lo deja retocadísimo a los enemigos. Y con buenos implantes, pues obviamente lo va a destruir totalmente. Muy recomendable, ¿eh? Bueno, tenemos acá, pues, empezamos con Lancel. Lancel es un robot divertido, obviamente que no es bueno. Tiene una capacidad de 16 de energía, así que, chicos, no voy a hablar sobre ese. Es solamente divertido. Los robots que tienen 16 de energía son solamente divertidos, ¿ok? Tenemos a Slingshot. Bien, Slingshot es un robot bueno para comenzar. No te voy a recomendar a subirlo a 3 de rango. No, no te lo voy a recomendar. Así que
utilizarlo como máximo 3 de rango, no lo subas a 4, déjalo así. Trata de buscar otro robot para comprar, armas, otra cosa para desbloquear la siguiente categoría, pero no compres, no mejores, pues, el Slingshot, para nada. Tenemos a Tengu, otro robot de 16 de energía, divertido, pero es muy débil. Shadow, otro robot que, pues, antes que venga Eclipse, Shadow era uno de los robots buenos, a pesar que tiene 16 de energía, pero ahora como está Eclipse, Shadow fue hacia bancarrota, directamente se hundió y ya no es recomendable. Literalmente ya no es recomendable. Lamentablemente Shadow ya pasó a la vieja escuela, ya no sirve. Ya es preferible tener a un Eclipse que un Shadow, así que chicos, literalmente, pues, no voy a recomendarlo. Tenemos a un Redeemer. Bien, Redeemer sí es bueno para comenzar. ¿Por qué? Si ustedes están comenzando con Redeemer, lo que pueden hacer es ir subiéndolo de a poco de rango. Lo que te va a servir en Redeemer es tenerlo al máximo por su habilidad que tiene, que es extraña. A medida que vaya subiendo de rango a 5, a 6, a 7 de rango, vas desbloqueando accesorios de su habilidad, ¿está? Desbloquea estasis, sobrecarga, corrosión, el pen, el choque, corrosión. Tenés todo, ¿ok? Tenés todo para desbloquear. Todas las habilidades las puedes desbloquear menos el hackeo, ¿vale? Ahora, si ustedes son veteranos, tienen 12k de hangar, tiene 10k de hangar, no te sirve comprar a Redeemer. ¿Por qué? Porque te va a costar muchísimo de subirlo de rango. Lo cual, a vos no te va a servir en utilizarlo en 4 de rango a 5 de rango. Te va a servir a utilizar a máximo, ¿vale? Ahora, si sos un jugador que está recién comenzando el juego, sí te sirve comprar a Redeemer. ¿Por qué? Porque a medida que vos vayas progresando en el juego, va subiendo de rango a Redeemer y pues ya lo vas a tener al máximo y te va a funcionar perfectamente, ¿ok? Igual, sigo diciendo, es un buen robot, es un robot meta, muchos lo tienen, solamente hay que saberlo utilizar. Tenemos al Killshot. Killshot se convirtió en un robot que a los 9k, a los 10k ya no es tan viable. Su habilidad más que nada es corretear. Ya cuando subís tanto de rango, ya su habilidad lo utilizás más que nada a corretear a los enemigos o moverte o escaparte. ¿Por qué? Como ya saben, Killshot tiene lo que es la carga de melee, lo cual hace daño. Es igual que Slingshot, pero Killshot es mucho mejor que Slingshot, ¿ok? Es mucho mejor. Pero hacer un robot de cuerpo a cuerpo, literalmente, chicos, dejó de servir. ¿Por qué? Porque en hangares de 10, de 11k, te disparan, te tocan, te miran solamente y estás destruido. Lo cual, a tener un robot de cuerpo a cuerpo, pues mucho no te sirve. Por eso mismo, muchos jugadores con mucha experiencia, cuando se pone un arma de corta distancia, pues lo que hace es poner un robot que tenga una habilidad de pen o estasis o barrera, ¿tá? No utilizan un robot que sea tan a cuerpo como Slingshot o Killshot, ¿vale? Bueno, Killshot es recomendable solamente hasta rango 8. Tenemos a Nómada. Nómada está un poquito mejor que Killshot, más que nada porque cuando ustedes utilizan la carga de cadena, ¿tá? Lo que hacen es que esos 3 segundos que ustedes apretaron la carga de cadena, lo que va a hacer es que el robot se vuelve un pelín más resistente a los disparos. Lo que hace es que le dificulta que los enemigos le hagan daño, lo cual tiene también una buena capacidad de vida. Tiene una buena capacidad de velocidad, tiene una buena capacidad lo que es la recarga, su habilidad es bastante buena. No es tan buena para matar a muchos enemigos, pero sí es bueno para jugar entre 2 versus 1, ¿ok? Un 2 versus 1 no mata perfectamente, puede ganar contra 2 enemigos.
Tenemos aquí a Eclipse. Bien, Eclipse es un robot que es campero, así que chicos, tengan que saberlo, es campero. Te sirve tanto como corta distancia, como también larga distancia, con armas guiadas, con armas de francotirador. Es decir, te sirve de muchas formas, chicos. Así que sí, te recomiendo a Eclipse más por su sigilo. Literalmente es difícil de darle de lejos. Tenés que capturarlo de cerca para poder matarlo. Tenés que tener un tiro exacto para matar a un Eclipse. Y si te dificulta matar un Eclipse, utilizar un Eclipse es la mejor opción para contrarrestar a los enemigos. Si a vos te dificulta matar a un robot, pues ese robot tenés que tenerlo. Bien, tenemos acá a Shards. Bueno, tenemos un robot que tiene una carga de rayo que hace un pen, ¿ok? Es decir, congela a los enemigos por un corto de tiempo. Es un buen robot para lo que es de francotirador, de corta distancia, con dislaucher, con heli rack. Es muy buen robot para utilizar cualquier arma. Yo lo utilizo, y en lo personal, de corta distancia con unas Art Torrents, está espectacular. Si sirve, subirlo al máximo, es uno de los mejores robots. Y la verdad que, chicos, está muy bueno. Tenemos aquí a Juggernaut. Un robot que está recién comenzando el juego, lo vas utilizando. Bien, Juggernaut, a pesar que es un buen robot, no te voy a recomendar subirlo más de categoría 4. Yo lo tengo a 3, pero puedes utilizarlo a categoría 4 y no más. ¿Por qué? Porque hay muchos mejores robots. Tenemos a un Aegis que la verdad que está mucho mejor que Juggernaut y te va a ayudar mucho más en batalla. Lamentablemente Juggernaut está casi en el olvido, más que nada por el motivo de que ya hay 3 robots que tienen escudos que están buenísimos. Y acuérdense que, chicos, en su hangar está disponible para poner 5 robots, lo cual ya 3 van a tener escudos y más los otros, que puede ser tanque o pueden ser baliceros. Pues ya lástima que Juggernaut ya no pueda participar en su hangar. Así que chicos, no lo recomiendo subirlo de nivel, es como malgastar lo que es el tiempo, malgastar lo que es los recursos. Literalmente pueden conseguir otra cosa, algo mejor. Así que con un rango 4 perfectamente lo pueden seguir jugando, pero después no lo vayan a utilizar más. Lamentablemente este robot está olvidado. Tenemos a Lares. Pasa algo así como el estilo de Juggernaut. Lo único que Lares, pues te puedo recomendar subirlo hasta rango 5. Usarlo en el rango 5, pero hasta ahí. Tiene una habilidad que sí está bueno, que es cuerpo a cuerpo, o larga distancia, pero siempre de frente. El problema más que nada de este robot son el daño de salpicadura, el daño de las armas guiadas, la trayectoria más que nada, porque pueden disparar de espalda o los costados y ya este match ya lo tenés muerto. Lo cual, por eso mismo, no recomiendo a Lares, ¿ok? Tenemos a Sentinela. Pasa exactamente igual que Lares. Es un robot que está, pero lamentablemente no se recomienda. Como mucho te puedo decir que lo utiliza de rango 4, pero ya está, o sea, no lo recomiendo, chicos. Este robot se necesita sí o sí un bufeo, porque la verdad, chicos, le falta un montón. Tenemos aquí por fin a Aegis. ¿Qué podemos decir sobre Aegis? Aegis se ha convertido hace poco un robot de los mejores robots con escudo. Tiene una cúpula que la verdad, chicos, que está muy buena. Y aparte, y este robot lo nerfearon y lo bufearon, lo cual, chicos, es algo increíble que, a pesar que sí lo nerfearon, lo mejoraron tanto en el bufeo que lo terminaron haciendo casi roto. Lo cual, este robot se recomienda muchísimo tenerlo, ya hace poco lo pude mejorar al máximo. Es un buen robot tanto para lo que es artillería, armas guiadas, dislaucher, francotirador, misiles, corta distancia, está buenísimo.
¿ok? Se puede recomendar de muchas formas de utilizarlo. Lo que tiene solamente su escudo, que pues su escudo tiene una capacidad de vida, ¿tá? Que si lo vas gastando, pues se acaba ese escudo y pues terminó. Así que eso tienen que saberlo, ¿ok? Es un buen robot, tiene un buen escudo, está bueno. Podés disparar a los enemigos a través del escudo por el bufeo que le hicieron, que chicos, está enorme ese bufeo. Bien, recomendé ya Aegis. Vamos por Vortex. Vortex es un robot que está recién comenzando en el juego, está hace poquitito. ¿Recomiendo sí o no? La verdad que sí, lo recomiendo. No digo que es un robot meta. Lamentablemente no digo que es un robot meta, pero sí que vale la pena. Más que nada por su vida, por su velocidad y a su vez su velocidad con la habilidad activa. Aparte de la que hace la habilidad, es decir, está muy buenísimo. Literalmente, chicos, acá tenemos el verdadero pulpo, porque captura con esos tentáculos, con esas piernas a los enemigos, se queda cerquita y literal, chicos, hace mucho daño. Pero ahora, de larga distancia, de lejos, pues está un poquito difícil. Es un robot de 24 de energía y pues está bien. O sea, no le pidas mucho, ¿ok? Tenemos acá a Bastion, el tercer robot que recomiendo que tenga escudo. Sí es cierto que el escudo es propio de él, es decir, no protege a más nadie, pero su escudo puede hacer daño a los enemigos y eso es gran, algo buenísimo. Aparte que tiene pen y también es algo muy buenísimo. Y chicos, de verdad lo digo, te encontrás con un Bastion cerca y literalmente querés escapar para poder dispararle de lejos. Lo cual, esa estrategia es horrible para hacerla. Para tratar de matar a este Bastion, tratar de alejarte para matarlo, literalmente ya el Bastion ya te mató con sus propias armas. Entonces, cuestión de que, si a uno le dificulta mucho matar a un Bastion, chicos, si a vos te dificulta matar a ese robot, pues hay que conseguirlo. Bien, después tenemos acá con los robots de apoyo. Ok, tenemos an MD, un robot de 16 de energía, a pesar que es un robot que está bueno, que en teoría vale algo de pena, porque es el único robot que tenemos de curativo. No es tan bueno porque tiene capacidad de 16 de energía. Si este robot tuviera de 24 de energía, te podría decir que sería uno de los mejores robots curativos, aparte de apoyo, y pues lo tendríamos todos en nuestro hangar. Pero como solamente tiene al máximo 16 de energía, solamente te voy a recomendar que lo subas a rango 4 o 3 y lo dejes ahí. Literal, no te recomiendo más nada. Tenemos a Ranchon. Bueno, a Ranchon solamente te voy a recomendar que lo subas a rango 3. Yo lo subí al rango 4 solamente por capricho y por los eventos, ¿ok? Que me obligaban a mí a subir cosas de nivel, tanto robot como armas. Entonces, cuestión que me obligaron a subirlo a Ranchon por los eventos que hay. Pero si no, si fuera por mí, literalmente lo dejo a rango 3 y no lo subo más. No lo subo más y lo dejo ahí. Cheetah. Cheetah hace varios meses, hace 5 meses, tuvo un bufeo que lo subieron de rango 16 a 24. Sí es cierto que pone unas minas, sí es cierto que está guay, pero chicos, no. Hoy en día poner minas o poner algo terrestre y esperar que a un enemigo pise esas minas es algo que no va a suceder. Lo que pisan minas lo hacen sin querer queriendo o son descuidados a jugar en mecha arena. Los verdaderos jugadores literalmente esquivan todas las minas o si pisan sabiendo dónde están. Es decir, chicos, es muy difícil no pisar una mina. Lo que puedo decir es eso. Así que Cheetah lamentablemente pues no te sirve para nada. Es un robot, podríamos decir que sin habilidad, porque poner unas minas no es algo de habilidad. Preferiblemente, si quieres hacer daño, pues un Scorpion y como primera opción un Onix.
tenemos acá un Shelpir. Bueno. Un Shelpir vale la pena si no tenés un Shers. No vale la pena si no tenés un Bastion. Ya que tener un robot que tengas, pues, con Pen, podrías ganar directamente toda una partida. Si lo puedes subir al máximo, pues sí, hazlo. Ahora, si vos tenés a Shers, obviamente no te voy a recomendar a Shelpir, suelo máximo. Así que, chicos, esa es mi opinión sobre Shelpir. Si tenés a Shers, si tenés a Bastion, que son dos robots que tienen Pen, pues no subas a Shelpir al máximo. Yo me quedé a rango 5 y pues me quedé ahí y ya tuve a Shers y ya dejé a Shelpir para el costado. Tenemos a Orión. Bien, tenemos este robot que es extraño. Primero que nada tiene una marca de la muerte. Literalmente tiene una marca de la muerte que se llama la marca de cazador, que aumenta el daño. Lo cual, eso es algo bueno. También tiene una probabilidad de entrar en los escudos. ¿Okay? Es penetrar en los escudos, que también es algo muy bueno. ¿Tá? Tiene un 80%. Que a su vez también hay lo que son implantes para pilotos, para que aún sean más, que tengan más, aún más chance de entrar en los escudos, ¿ok? Tiene una recarga de la marca fallida, es decir, que pues no le diste al enemigo, pues tenés 3 segundos para obtener de nuevo la marca. Distancia de disparo de la marca, 30 metros, excelente. Duración de la marca, 10 segundos. Duración de estasis, 3 segundos. Índice de penetración de escudo, 66%. Daño de penetración de escudo, un 88%. Chicos, no voy a decir más nada. Este es un buen robot para lo que es de francotirador, literalmente. Sí es cierto que vino en block, pero en block no supera a Orión. Orión es mucho mejor que en block. Y ahora, después, cuando vaya con el block, lo voy a decir. Este robot está casi entre un buen robot como robot meta. ¿Recomiendo tenerlo al máximo? Sí, tenerlo al máximo. Es un buen robot. Es decir, chicos, vale la pena. Tenemos aquí a Unblock. Tanto que hablé anteriormente con Orión y mencioné a Unblock. Tenemos acá un robot que es más que nada francotirador, como también robot de armas guiadas. Es un buen robot, ayuda mucho a tus aliados. Tiene un disparo de ESM, de su habilidad, que aturde a los enemigos, lo cual que después de hacer un pelín de daño le genera lo que es el pen, ¿ok? Y pues, chicos, cuando está aturdido el enemigo, literalmente se puede esconder. Es decir, tenés unos segundos que se puede esconder, lo cual Orión puedes utilizarle el estasis y el enemigo va a demorar mucho más a esconderse que con la habilidad con Enblock. Es decir, que la mejor habilidad entre Enblock y Orión sigue siendo Orión. Tenemos acá a Brickhouse. Bueno, Brickhouse es un buen robot. Yo ya estoy jugando hace 2 años a Mech Arena. Y podríamos decir que ahora, recién ahora, estoy más cerca de tenerlo al máximo que hace 3 meses. ¿Ok? Es re difícil conseguir los planos. Es muy costoso conseguir los créditos para este Brickhouse. Literalmente, Brickhouse no lo recomiendo. Es grande. Sí es cierto que tiene buena vida. Sí es cierto que, pues, con la recarga de la habilidad, con la duración de la habilidad, con la sobrecarga, o sea, la habilidad que tiene en sí para apoyar a tus aliados, está genial. Pero más que nada, chicos, no sirve. Lamentablemente no sirve porque es tan costoso subirlo al máximo que, chicos, es tedioso. Es muy difícil. Es mejor pasar para otro robot que para tener un Brickhouse al máximo. Aparte, por ser tan grande, y esto tienen que saberlo siempre todos, chicos, por tener un robot tan grande, lo que son armas que hacen de daño de salpicadura o daño de radio,
literalmente hacen daño a los robots muy fácilmente, a lo que están gigantes. Y Brickhouse es uno de ellos robots que están gigantes y están expuestos. ¿Ok? Así que por eso mismo no te voy a recomendar ni siquiera que lo empieces a subir de nivel. ¿Compralo? Sí, para tener las estrellas, pero no lo subas de nivel. Bueno, ahora vamos a pasar para las armas. Acá en las armas, yo voy a poner en tipo por costo de energía, es decir, ligero, mediano y pesado. ¿Ok? Bueno, empezamos, chicos. Autocannon RPG-2 Termite. Autocannon RPG Termite. Ninguna de esas recomiendo subirla más de 2 de rango o de 3. 2 de rango, si la puedes dejar ahí. No te recomiendo tenerla de 3 de rango. Shotgun 2 y Shotgun 4. Si sí vale la pena tenerlo hasta rango 4, 3, entre las dos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque va a ser una arma que te va a ser fácil de utilizarla para poder subir de nivel, para poder matar rápidamente a los enemigos cuando estás recién ahí abajo creciendo en Mech Arena. ¿Tá? Aviso, estas armas no las recomiendo para lo que es ya 5 o 6k de poder de hangar. ¿Ok? No las recomiendo. Solamente estoy recomendando estas para el crecimiento de tu cuenta. De una cuenta bebé a una cuenta adolescente. ¿Ok? Plasma Cannon. No, no las recomiendo. La Javelin Rack 4. Ok, rango 3. Después más que eso, no. Pulse Cannon. No la recomiendo. La Half Rift 4. No la recomiendo. La Quad Gun 6, no la recomiendo. La Repetir 8, pues sí, te la recomiendo. Pero hasta rango 4. Y no más que eso. ¿Está? Aviso, estas armas, si tenés la chance para comprarlas, para poder subir de categoría, sí, hacelas. Es decir, sí, compralas. Pero no las subas tanto de rango. Porque sé que muchos de ustedes subieron una Pulse Cannon 4 al máximo innecesariamente. ¿Okay? O sea, malgastaron los recursos enormemente y muy rápido. Estamos acá con las armas medias. ¿Okay? Bien. Tenemos las RPG 6. No la recomiendo. Ya no la recomiendo tener la Shotgun. Así que ya no recomiendo las RPG. La Termite Lance 6 no la recomiendo. La Plasma Cannon no la recomiendo. La Shogun 8 sí la recomiendo, pero hasta rango 1, 2, 3, 4, 5. 5, hasta 5 de rango, no más que eso, ¿vale? La Logan 8 solamente la recomiendo hasta rango 4, ¿vale? La Shogun 8 va a ser una de las armas que más vas a utilizar para subir de nivel. Es una de las buenas armas. Pero después va a venir la Flamengun. ¿Ok? La Flamengun 6 te la recomiendo hasta rango 4. La Javelin Rack 6 hasta rango 4 y ya está. Las Plasma Cannon rango 3 y ta, chicos. No más. La Goof Rift 6. Ni siquiera la piensen comprar, pero si tienen que comprarla para subir de rango, pues cómprenla. Tenemos acá la Flamengun 8. Sí, cómprenla y la pueden subir hasta rango 5. No más que eso. La Javelin Rack 8. Sí, cómprenla y súbenla hasta el rango 5. No más que eso. Tenés la Rocket Mortal 8. Subila hasta rango 4. ¿Por qué? Porque te va a hacer mucho más fácil la siguiente Rocket Mortal. La Pulse Cannon 8, dejalo hasta 3 o hasta 4 de rango. La Flamengun 10, solamente
subilo hasta rango 4. ¿Por qué? Sí es cierto que yo te dije que la Flamingoon 8 la subas hasta rango 5. Pero la Flamingoon 10 o las armas que son de 10 de energía, no recomiendo tanto subirlo más de energía. ¿Por qué? Porque ya a dos pasos ya tenés la chance para tener un arma de 12 de energía. Así que eso tienen que estar muy, pero muy atento, ¿ok? No es viable subir una Flamingoon 10 cuando puedes tener una 12. Es eso lo que quiero decir. Una serie Rack 6, pues hasta rango 3 y hasta ahí. Y aquí vienen las Envergun. Unas Envergun 6, sí, subirlas hasta rango 4 y hasta ahí. Una misiles Rack 6, sí, subirlas hasta rango 5, no más. Unas Artorrent 6, subirlas hasta rango 4 o 5. Una Cryo Javelin, no las recomiendo tanto. La nave Launcher 6, un rango 4 y ya no más que eso. Una Cryo Launcher 6, rango 3. Y déjalo así. Unas Elirac 8, pues un rango, te dejo subirlo hasta un rango 5, pero no más que eso. Unas Envergun 8, lo bueno, lo genial, sí, subirlo hasta el rango 5, chicos. Misiles Rack 8, subirlo a rango 5 o 4, no más que eso. Una Stasis Fen 8, no la recomiendo, solamente comprarla para tener lo que es las estrellas, para poder desbloquear lo que es la categoría, pero no la recomiendo ni siquiera para que las juegues en el campo de batalla. Una Bord RPG 8, las Bord RPG 8 o todas, no las voy a recomendar absolutamente ninguna. Primero que nada, es una arma que es difícil de matar, es muy difícil en la trayectoria. Sí es cierto que con buenos implantes puedes hacer daño, pero te va a ser muy difícil conseguirlos. Así que pasa de largo, que hay mejores opciones de armas. Una nave Launcher hasta rango 4 y hasta ahí. La Fusion Cannon, a pesar que es un arma nueva, no la recomiendo. Hasta rango 4 si vos querés subirlo, pero no la recomiendo, chicos. Una Cryo Launcher 8 hasta rango 4. Una Elirac 10, rango 4. Unas Envergun 10, rango 4. Una Fusion Cannon 10, rango 2, 3, hasta ahí. Cryo Launcher 10, rango 3 o 4. Una Quantum Gun 10, rango 3, ni no digo que la subas más que eso. Unas Minigun 6, ok, rango 3 o 4. Una Chiongun 6, rango 3. Unas M-Rifle 6, un rango 4 o 5. Unas Disruptor 6, rango 4 o 5. Una Storm Rack 6, rango 4. Una Minigun 8, chicos, acá te voy a decir un rango 4. Una Chiongun 8, rango 4. Una D-Launcher 8, rango 5. Carabine, no la recomiendo, solamente comprarla para tener las estrellas para desbloquear las categorías. Unas M-Rifle 8, un rango 5. Una Chiongun 10, un rango 3, 4. Una Repetir 8, una Repetir 10, un rango 4 o 5. Una Disruptor 10, pues rango 4. Luego, pues, pasamos para las armas pesadas y acá sí empieza a ver lo que es la potencialidad y lo que sí vale la pena tener un robot. Es decir, las armas de 12 de energía y las armas de 16 de energía son lo que vale la pena, solamente por eso, ¿ok? Así que cuando vaya a nombrar las armas de 12 de energía, la que voy a decir que tienen que estar al máximo, tienen que estar al máximo, ¿ok? La Loga 10 y 12 ya pasan a la historia y ya lo vas a tener a 4 de energía y no más que eso. La Rocket Mortal 10, 4 de energía y no más que eso. La Gauss Rift 10, 3 de energía y no más que eso. La Flamingoon 12, sí la puedes tener al máximo si te gusta este tipo de arma. Pero acordate que las Envergun va mucho mejor que la Flamingoon 12, ¿ok? La Javelin Rack 12, sí es una buena arma guiada. Te voy a recomendar mucho mejor las Elirac que la Javelin Rack. Pero si te gusta esta arma, pues sí la puedes tener a máximo.
La Rocket Mortal 12, sí, tenerla a máximo, es muy recomendable. La Flamingun 14, no la recomiendo, al máximo rango 3 o 4. La Hawney Rack 16, tenés la Ellis Rack 16, pero puedes tener la máximo las Hawney Rack 16 si quieres. Las Artorren 10, esta arma sí te voy a recomendar conseguirla al rango 5, no más que eso. Una Nade Launcher 10, rango 4. Unas Ellis Rack 12, al máximo. Si te gusta este tipo de armas, pues sí, puedes tenerla al máximo. Unas Envergun 12, sí, tenerla al máximo es una de las armas meta para lo que es Mecha Arena. Una Missile Rack 12, sí, es una de las mejores armas que puedes utilizar sin implantes y vas a derrotar completamente a un enemigo. Unas Artorren 12, sí, es una de las buenas armas que puedes derrotar a un enemigo. La verdad que es una de las mejores armas. Sí, es cierto que tenés que tener implantes, más que nada por la distancia. Una Nade Launcher 12, puedes subirla al rango 5 y si te gusta, pues sigue utilizando. Tenés que tener cuidado lo que son los techos. Una Fusion Cannon 12, no es recomendable, solamente te voy a recomendar tenerla a rango 3. Una Cryo Launcher 12, te voy a recomendar lo mismo que la Nade Launcher. Tengas cuidado con lo que es los techos, es muy bueno tener armas que tengan estasis. Yo te diría que lo utilices a 5 de rango y lo pruebas bien cuando tengas, no sé, un 9k de hangar. Lo pruebes mejor lo que son las Cryo y las Nade para lo que es tener los hangares top de hangar. Una Quantum Gun 12, no la recomiendo. Una Volt RPG, no la voy a recomendar. Unas Envergun 16, pues no la recomiendo tanto, pero acuérdense chicos que los robots de 32 de energía suelen ser lentos, así que sí o sí tiene que ir un robot que sea rápido y pues tenga una buena defensa. Una Missile Rack 16, sí vale la pena, si quieren tenerla al máximo, lo pueden tener al máximo. La Stasis Ben 16, no la recomiendo, solamente lo puedes tener a rango 3. Una Volt RPG 16, no la recomiendo. Una Nade Launcher 16, sí la puedo recomendar si te gusta lo que es la Nade Launcher 12. Una Fusion Cano 16, no la recomiendo. Una Cryo Launcher 16, lo mismo que con la Nade. Si te gusta ese tipo de armas, pues sí, utilízalo, no está tan mal. Tené cuidado con los techos, solamente por eso. Una Quantum Gun 16, no la recomiendo. Una Minimum 16, rango 4. Una Carabinier 10, no la recomiendo. Una Graviton 10, ok, rango 5 o rango 4, no más que eso. Una ACM Rifle 10, rango 4 y no más que eso. Minimum 12, te lo recomiendo a rango 5 y si te gusta, rango máximo. También tienes que tener implantes, sí o sí, si no, no te va a funcionar esta arma. Una Chongun 12, tenés que tener los implantes para que te puedan funcionar estas armas. Solamente te puedo recomendar al rango máximo. Repetir 12, solamente te va a funcionar con los implantes. Y hasta ahí, no es una buena arma. Hay que tener muy cuidado con esta arma. Es mucho mejor las Envergun para lo que es la corta distancia. La D-Launcher 12 es una excelente arma. Conseguí las implantes, conseguí todo y ponerlo todo al máximo con pilotos legendarios, así que chicos, estén atentos a eso. Una Carabinier 12 no la recomiendo, una Graviton Ben 12 sí la recomiendo, unas MR Rifle 12 también la recomiendo al máximo, una Ragium 12 también lo recomiendo al máximo, una Disruptor 12 también lo recomiendo al máximo, una Storm Rack 12 también lo recomiendo al máximo, una Minigun 16 también lo recomiendo al máximo, una Chingun 16. Prefiero la Minigun al máximo, pero si te gusta más la Chongun, pues subíla al máximo. Una D-Launcher 16 es lo mejor que hay hoy en día en Mecha Arena y creo que va a estar para más lejos, para muchas versiones mejor la D-Launcher 16. Una Gravity 16 es lo mejor de lo mejor, con implantes, obviamente. Unas M-Rifle 16 es lo mejor. Una Ragium 16 es lo mejor y una Disruptor 16 es lo mejor. Todas esas de arma 16 que acabo de mencionar recientemente es toda la que recomiendo tenerlas al máximo de nivel. Ahora vamos por los pilotos. Pia. Ok, me imagino que está recién comenzando en Mecha Arena.
Para los que están recién jugando Mecha Arena, no jueguen con piloto a no ser que le empiece a jugar con pilotos los bots. Si te salen partidas los pilotos, ahí recién empezá a utilizar los pilotos. Si no, no lo utilices. Los pilotos que son raros, es decir, que los son azules, solamente los recomiendo a rango 3 o 2. No más que eso, no suban implantes, no le pongas ni implantes legendarios, no pongan implantes épicos, solamente pongan implantes raros. Yo sé que le va a costar mucho lo que es el juego, pero chicos, le va a ser mucho mejor para lo que viene después. Ahorrar es lo primero, gastar es después. Ahora sí van a gastar. Cuando ya le aparezcan los pilotos épicos y lo empiecen a necesitar, estos pilotos épicos literalmente le pueden poner en ocasiones en rango 5, 4 o al máximo en algunos. Por ejemplo, piloto de corta distancia, sí puedes ponerlo al máximo. Piloto de guiada, sí lo puedes poner al máximo. Piloto de artillería, también lo puedes poner al máximo. Y piloto de francotirador, también lo puedes poner al máximo. Los otros, rango 4 o 3. Estamos acá con las pilotos legendarias. Bien. Obviamente te voy a recomendar que primero compres lo que es armas guiadas y le pongas lo que es Estefanía o cualquier otro piloto de arma guiada. Después que compres un piloto de francotirador, que lo subas también al máximo. Después, el tercer piloto que tenés que comprar es el piloto de arma de corta distancia. Y el cuarto piloto tenés que comprar de artillería. Después, obviamente que puedes volver a comprar o una de corta distancia o de armas pesadas. También puedes comprar cualquier otro tipo de robot, de piloto o lo que ustedes quieran. Neymar, en las dos versiones creo que están solamente para comprar. Ya no está disponible a las personas de los jugadores que son play to play. ¿Está? Solamente están para las personas que son play to win. Y bueno chicos, sé que fue un video extremadamente largo de muchos minutos, así que perdón por eso, pero quería mencionarles sobre todo lo que es el inventario, más o menos un poco ayudarlos a ustedes. Obviamente que no le dije la mayor parte porque también quiero que ustedes empiecen a buscar, empiecen a ver y empiecen a aprender lo que son los consejos propios, porque cada jugador tiene su diferente estrategia. Perdón que ya me escuchen así medio raro, es que fueron 30 minutos sin hablar, sin parar, y como ya saben, Prefor pues no lo hace con un guión ni nada por estilo, solamente lo hace todo literalmente pues espontáneo. Así que chicos, sepan entender, perdón por mi voz, ya está cotadísimo. Y bueno, nos vemos en un próximo video, espero que le haya gustado, le haya servido. Si ya llegaste hasta aquí, quiero que aquí abajo me comentes qué armas, qué robot te gustaría comprar, cuánto poder de hangar tenés. No sé, lo que ustedes quieran. Quiero que ustedes aquí abajo en los comentarios me comenten. Y bueno chicos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, hasta la vista, bye bye. Adiós, lo que de Prefor, y hasta luego. Bye bye, adiós, lo que de Prefor. Nos vemos.